El municipio de Gran Canaria de Garda celebra las fiestas mayores de Santiago con los caballitos de fuego y el volcán anunciador. Y el Mírame Televisión Canaria, siempre presente en todas las islas, queremos trasladarles la emoción que aquí se vive. Esto está a punto de arrancar. ¿Muchos nervios? No, estoy súper contenta. Después de 7 años estar fuera, es el primer año que lo voy a vivir. ¿Y cómo vives este regreso a estas fiestas? Bueno, súper bien, me las he comido todas. Bueno, ha faltado 7 años. A falta de 7 años, y más con el año confinamiento. Bueno, y cuéntanos, este caballito, ¿qué representa para ti? Me lo han prestado. Para mí, el ayuntamiento, no me pude apuntar en los cursos porque nunca había hueco, pues Gustavo me la ha dejado. Bueno, cuéntanos cómo se maneja este caballito, a ver. Nada, así bailando. Pues bailanos, venga, bailanos. Cuando esté la banda. Ve calentando motores, vamos. Ya yo los tengo calientes. Venga, ya. Una vuelta, vamos. Venga, todos a animarla, que dé vueltas, venga. ¡Venga, Paco! No. Bueno, vemos que aquí hay muchos niños, personas de todas las edades. Esto promete muchísimo, ¿no? Sí. Qué ganas de que arranque ya, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, pues esto arranca en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Tic-tac! ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, gracias. Estamos empezando, pero para pasarlo de puta madre. Cuánta emoción, ¿no? Cuánto colorido. Es lo que hacía falta. Esto, y ya lo hemos pasado más de 2 años, ahora hay que pasarlo bien. Bueno, háblame de este caballito, ¿cómo está galopando? Está bien, lo que le falta un poquillo de comida, que la vamos a parar ahora, a la entrada. Dale de comer, venga. Un churro y se acabó. ¿Cómo se maneja este caballo? Aquí, así, mira. Mira qué lindo, ¿eh? ¿Qué come? Claro. Buen día. Se te nota la alegría que tienes de lo bien que lo estás pasando, ¿eh? Sí, lo estamos pasando muy bien, genial. ¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas? A mí me gusta que sea, que no se pierda la tradición sobre todo, y que es divertido, es familiar. ¿Eres de aquí de Galdar? Sí, sí. Para Galdar esto es como necesario, ¿no? Vale, sí, después de 2 años un poco difíciles, ya es hora de un poquito de alegría y de fiesta. Cuéntanos esta obra de arte, este caballito, ¿cómo está hecho? A ver, ¿quién lo hizo? Vale, lo hicimos en casa, unos cuantitos de la familia, con tiras de papel, hemos aprovechado cartón, periódicos, revistas viejas. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Llevamos toda la semana haciéndolo, vean. Ahora toca lucirlo, ¿no? Ahora toca disfrutarlo el ratito y pasarlo bien. Bueno, pues a seguir. Vale, gracias, hasta luego. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Qué es lo que más les gusta de esta fiesta? ¡Los papahuevos! ¿Los papahuevos? Sí. ¿Y a ti? También. ¿La música también? ¿Eh? ¿La música también? Sí. ¿Cómo se montan estos caballitos? A ver. Con cartón, plástico y tombolas de corcho. ¿Cuál es el mejor caballito? Pero a ver, enséñame cómo se manejan, a ver. ¿Cómo se manejan? Mira, ¿sabe? ¿Y no te cansa? ¿No? Mucho ritmo, ¿no? Sí, sí. Estás muy contento tú también. ¿No quieres que esto acabe? Háblame de tu caballito de fuego. Pues que es muy bonito, también se pasa muy bien con él porque cuando vamos caminando se puede pasar divertido. ¿Y
han puesto nombre? Sí, el mío se llama Luna. ¿Luna? ¿Por qué? Pues porque como me ha gustado el nombre de Luna, pues se lo he puesto. ¿El tuyo cómo se llama? El mío se llama el caballo Pepe. ¿Pepe? ¿Lo puse tu nombre? ¿Quién se lo puso? ¿A tú? ¿Y el tuyo cómo se llama? Templario. ¿Cómo? Templario. Templario. Muy original. A seguir. Es la que más ritmo tiene aquí ahora mismo. Hay que tener ritmo, es que seamos mayores. ¿Te puedo preguntar la edad? Tengo 65. Pues no lo parece, porque tiene muchas menos. Gracias. ¿Dónde saca esta vitalidad? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡La fiesta! ¿Qué es lo que más le encanta a esta fiesta? Los caballitos y las ramas. O sea que usted anoche no durmió pensando en esta fiesta, ¿no? Claro que sí, estaba preparando todo. ¿Se ha dormido entonces? Sí, sí, hemos dormido. Un poquito. Bueno, ¿este caballo qué? Este caballo lo hicimos nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le costó hacerlo? 2 días. ¿Quién ha venido? Con mi marido. Ah, su marido, que venga por aquí. Cari, Cari, que venga por aquí. ¿Quién lo está pasando mejor de los dos? ¿Quién lo está pasando mejor de los dos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién lo está pasando mejor de los dos? Yo creo que los dos. ¿Los dos? Básicamente estamos juntos, que es lo más importante. Eso es verdad. Y lo demás, entonces... Lo importante es estar juntos, riendo, celebrando, ¿no? Celebrando, sí, las fiestas. Celebrando la vida. Y celebrando la vida, sí. ¡Qué cosa! Y aquí nosotros en Mírame Televisión Canaria, con ustedes, viéndolo también con muchísima emoción. Gracias. Y bueno, ¿algo que quieran decir para Gracias. Todos los canarios? Nada, que venga, se animen todo el mundo y que venga para Galdar, a la marcha. Hay que venir aquí a Galdar, pues venga, aquí da sí. El mensaje. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno. Te veo, te he visto, te he escuchado cantando. Sí, bueno, siguiendo un poco la música para no perder el ritmo. ¿Y yo te sigo a ti? Venga, para. Bueno, ¿qué estabas cantando? ¿Eh? ¿Qué estabas cantando? La canción esta de Rafael, que ahora mismo te la, no sé ni cómo se titula, pero... No quiero que me lo cuentes, quiero que me la cantes. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio tendrá? Esto hay que hacerlo bien, venga. 1, 2 y 3, venga. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Esta noche, ya de repente, ya mi vida saldrá, algo que no conoce. ¿Cómo no te vas a saber? ¿El caballo líder no se sabe la canción? Sí, el líder. Adelante, encabezando, nunca mejor dicho. Muy mal, no se lo sabe. Oye, oye. Pues tú sí, venga, canta, canta. No. Propon otra canción, venga. Ya se ríe de la vergüenza. Pero mira, ¿y este ataque de risa que te ha dado? ¿Por qué? Porque yo soy así. ¡Adiós! ¡Esta risa contagiosa! ¡Ríe, ríe! No, yo sí. No puedo dejar de reírme. Eso te lo tengo claro. Es importante seguir riendo, siempre riendo. ¡Gracias! ¿Cómo definen estas fiestas? Pues muy divertida, familiar, con los niños, que nos los pasamos genial, el tiempo en que preparamos los caballos, luego mucho. El ratito antes. Claro. ¿Cómo? Sudamos mucho. Mucho calor no hay tampoco. Mucho calor no hace tampoco. No, pero se suda. Se suda de tanto bailar, de tanta emoción, tanta alegría. ¿No? Y más que cuando estamos con los peques, que es una maravilla. Mira. Sí, es maravilla eso. Estas fiestas suponen como la unión familiar, exacto, de los vecinos, sí, ¿no? Sí, de verdad. Todo eso, unidad, y ¿no? Y llevábamos 3 años sin hacer nada, pues imagino, ¿sabes? De verdad que
es espectacular, de verdad. Sí. ¿Algo más que quieras añadir? Yo, ¿qué me tengo que decir? Mira, que aquella, mira, aquel que está allí puede hablar, aquello puede hablar. Vamos a ver. Aquel, el arco, sí. El caballito de fuego. Buenas, hola. Bueno, ¿qué tal tú? Yo bien, yo muy bien. ¿Y ustedes bien? Yo soy el fabricante de aquí de todos los de la familia. ¿Ah, sí? Menuda responsabilidad, ¿no? Ella lo piensa y yo los hago. Repíteme eso, anda. Ella los piensa y yo los hago. ¿Eh? Hay que pensarlo, ¿verdad? Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Yo organizo y él los hace. ¿Y quién manda más? Aquí la colega. O sea, tú diseñas, venga, ejecuta, ¿no? Efectivamente, la mano de obra soy yo. Los dos a bailar después. Efectivamente. Y los dos bien con todos los niños. Todo se arregla con un baile. Efectivamente. Y cuando llegues a casa, volver a mandar. No. Poquito. No, todo bien llevado, es broma, pero todo muy bien llevado. No te descuides que ya te pones a diseñar el del año que viene. No, bueno, ya este año he tenido que renovar, pues los niños crecieron desde la última vez que se hizo. Crecieron, entonces hubo que hacer uno nuevo este año. Heredó un sobrino de vos, heredó el anterior y bien. Te dijo ella, hay que hacer uno nuevo, ¿no? No. Los modernitos de madera los haremos. Gracias. Familia al completo, ¿no? Sí. ¿Quién ha venido? Con mi pareja y mi hijo. Bueno, pero no tienes tu caballo, ¿dónde está? Mi caballo, tengo que cuidar de ellos. Ah, tú cuidas los caballos. Claro, cuido de ellos. El domador. El domador. ¿Qué tal lo están pasando? Bien. Bien, la verdad que con mucha gana. ¿Esta fiesta por qué ilusionan tanto? Pues no sé, a mí por mi hijo. No hay otras, todo por él. ¿Te emociona ver a tu hijo aquí? Sí. Esto lo hago por él, no. ¿Y para ti qué supone ver a tu hijo aquí? Esto es alegría, esto es lo que se lleva a uno, nada más verlos a ellos disfrutar de la fiesta. Para ustedes es más importante ver al hijo, ¿no? Que casi... Usted... Es lo bonito, eso es lo bonito de la fiesta, es verlo disfrutar ellos y disfrutar todos juntos en familia. Es que está lleno de niñas, pero hay personas de todas las edades, ¿no? Sí, de todas las edades, es que la fiesta es también para ellos. Lo que pasa es que salen los padres y salimos todos juntos a disfrutar. ¿Sigue pasándolo bien? Muchas sí, gracias. Muchas gracias. Foto. Yo espero que sí, espero haber quedado bien. A ver, ¿la podemos ver? Tú al lado del caballito. Cuánta expectación, ¿no? Montón, la verdad que sí. Yo te vi por ahí como bailando y ahí esperando este momento de ir a por ellos. Para ver a mi sobrino, que están ahí con los caballitos. ¿Cómo es eso? La verdad es que a todos los vecinos de Galdas se les pone una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Sí, teníamos ganas ya también de tener la fiesta popular del pueblo, la verdad. ¿Cuál es la filosofía de esta fiesta? ¿El qué? ¿Cuál es la filosofía de esta fiesta? La de los caballitos. La verdad que no lo sé. A mí los niños se diviertan y participen, la verdad, porque realmente tenerlos una semana ahí practicando para hacer los caballitos, porque quieras o no los entretiene, la verdad que está súper bien, sobre todo para ellos. Te quedan muchas fotos por hacer, ¿no? Pues espero que sí. Bueno, descríbeme, bueno, vamos a ver, vamos a describir lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Estamos viendo aquí a estos caballos gigantes. Para ti, ¿qué es lo más llamativo de aquí ahora? Los caballitos. Mucha gente también, ¿no? La gente, los niños, la banda, que la gente también tenía ganas ya a ver lo que es un poquito de fiesta realmente. Están las calles a rebosar. Sí,
la verdad que sí, lo necesitábamos ya. Se respira esta alegría, esa emoción aquí en Galdar. Gracias a Dios que podemos ya decir un poquito de fiesta. Poquito no, aquí hay bastante, ¿eh? Bueno, bueno, poquito a poco, poquito a poco. No, hay que darlo todo ya y tú seguir ahí animando el cotarro. Venga, sigue, sigue. Ahí, ahí, ahí. Disfrutando en primera fila, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal se ve todo desde aquí? Bienísimo, bienísimo, bienísimo. Muy bien, gracias. Desde ahora mismo estás viendo a los niños, a las familias. Muy bien. ¿Para los galdenses esto qué significa? Una pasada, muy bonito. La fiesta es una gozada. Llama la atención, ¿no? Como mucha gente se emociona al hablar de esta fiesta. Sí. ¿Por qué? No lo sé, pero es una traición ya de la fiesta para nosotros. Que ya... Es casi un sentimiento indescriptible, ¿no? ¿Eh? Es casi un sentimiento indescriptible, ¿no? Sí. Los galdenses lo entienden mejor que nadie. Total, total. Soy cebollera. Gracias. Gracias. ¿Cuánto llevas ya a trote? Un ratito bueno, pero no pesa nada el camino. ¿No? No. Bueno, ¿qué tal? Bien, primero. bien. La verdad que mucha gente, muy bien, muy familiar todo y la verdad que bastante bien el ambiente. Yo quiero saber cómo se monta este caballito. ¿Me lo puedo poner yo? Bueno, sí, claro que sí. Si quieres, hacemos un cambio. Venga, rápido. A ver, ¿cómo Venga. Se pone? A ver. Yo cojo el micro, ¿sí? Y te lo paso, venga. ¿Este es tuyo? ¿Lo has hecho tú? Sí. ¿Tiene que tener alguna medida estándar o algo? No, depende del tamaño de la persona, claro. A ver, por aquí. Explícame, ¿y ahora esto? A ver, los tiros. ¿Cómo va esto? ¿Dónde los tiros por los brazos? ¿Aquí? No. Estamos intentando, a ver si cuadra. Yo no sé ponerme esto. Eso solo saben los caldenses. Claro. Bueno, mire, ¿pero dónde me lo pongo? ¿Cómo? Por en medio. Ayúdeme. Tienes que cruzar un poco. Ah, ¿aquí? ¿Esto? Claro. ¿Y ahora? Por detrás. ¿Aquí? Por detrás. Ahí está, ¿no? Y ahora otra. Mira, por detrás de la cara. Eso. Me lo pongo así. ¿Y ahora qué? Agárrele los... Ah, mira, que tienes... Claro. ¿Y ahora qué? Ahora bailar. No, pero dime cómo se baila. ¿Así? Oye, pues esto cansa, ¿eh? Un poco. Hay que tener ganas, fundamental. Sí, claro. Bueno, mejor que tú lo vas a llevar, mejor que yo lo vas a llevar tú. Vamos a intentarlo. Venga, traspaso otra vez. ¿A seguir bien? No, póntelo, que quiero que me expliques de verdad. Quiero verte rodar, como hiciste ahora. Cuidado, que vienen ya aquí todas las carrozas. A ver. Epa. Ese es el truco, ponérselo así. Venga, demuestra con fuerza y garra cómo se maneja este caballo. Con energía, vamos. ¡Hasta luego! Bueno, un aplauso. Julio Mateo, concejal de fiestas de Galdar, ¿qué significa el regreso de estas fiestas? Bueno, pues es el sexto año que lo podemos hacer, lo recuperamos en 2015 y la pandemia se lo llevó durante estos dos últimos años y hoy, pues, de forma masiva de nuevo, Galdar ha vuelto a las calles. Creemos que incluso más de 1000 caballitos que están en el recorrido, porque cuando estaba en el mercado municipal todavía la cola no había salido del barrio donde sale, de San Sebastián. Y bueno, ha sido una recuperación de una tradición que aparecía en las crónicas a finales del siglo XIX y que decidió
decidimos en 2015 recuperarla e incorporarla a la fiesta con un éxito enorme. Cada año han sido más y más los caballitos que han sumado a esta enorme cabalgata, que ahora está llegando aquí apenas la cabecera y que vamos a tener pues también la oportunidad de disfrutar de este espectáculo final delante de la iglesia con la quema del caballito y con toda la escenificación por Gianelli y por Víctor Formoso. Está sobre todo la emoción, ¿no?, en la cara de todas estas personas, pero muchísima. Sí, muchísimo público, además de la gente que participa activamente en la fiesta con el caballito, también son muchas las personas que vienen a verlo en las calles de alrededor de la plaza, de la calle larga de Galdar, y bueno, se ha convertido en la esencia, en la imagen de las fiestas de Santiago, en el acto más participativo, además de nuestra romería, pues los caballitos de fuego, que además este año caen en viernes, pues son sin duda un ejemplo. ¿Qué expectativas hay de cara a los próximos años? Pues queremos seguir consolidando, seguir mimándolo y cuidándolo, y que este acto siga siendo un referente de las fiestas mayores de Santiago. Nuestro patrón va en caballo, así que más sentido que en Galdar no tiene que esta tradición, que los ciudadanos también se cojan ese caballito de cartón o de madera y salgan a las calles a disfrutarlo en el día en el que faltan solamente 3 días para el día principal de nuestro patrón. Son unas fiestas además que reflejan la unidad de la familia, los amigos, hay muchos niños y personas de todas las edades. Totalmente, le ha dado una capacidad de aumentar la participación del público en las fiestas, porque lo que tú dices, desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores, vemos a los abuelos bailando con los nietos y disfrutando de toda la cabalgata. Yo creo que ahí está el sentido de la fiesta, que al final se pueda disfrutar por todo el mundo. Antes de empezar la entrevista, escuché por ahí que te decían un 10 en la fiesta. Sí, una vecina se acercaba, que estaban muy bonitos y que ha sido una pasada pues toda la organización. La verdad que nos hemos esforzado muchísimo, llevamos 2 meses con muchísima intensidad de actos en Galdar. Además, este año por primera vez con 2 escenarios en 2 puntos diferentes, y estamos haciendo un esfuerzo enorme para que estas fiestas pues sean todo un éxito y que las primeras después de la pandemia la ciudad las reciba como se merece. ¿Para ti a nivel personal? Para mí a nivel personal hoy estoy un poco triste porque hemos tenido el fallecimiento de un hijo predilecto de la ciudad y no hemos podido participar activamente en la Corporación Municipal como lo hacíamos otros años, pero deseando que llegue 2023 y poder vestirme también con los caballitos de fuego y salir a bailar como uno más. Eso, ¿no?, que estas fiestas logren esa unidad y que todo el mundo sonría. Totalmente. A seguir disfrutando de las fiestas y este largo fin de semana, que va a ser amplio porque hasta el día 26 tendremos muchos actos aquí en la plaza y en el recinto cultural. Ya vienen los caballos. Ya vienen. Luna. Ah, ¿tú te confías de mano? El mío es Roberto. ¿Roberto se llama tu caballo? Sí. ¿Por qué se llama Roberto? Porque le puse el nombre. Ya está, ¿te gustó? Sí. Bueno, ¿has bailado mucho? Sí. ¿Cómo se mueve este caballito? A ver. ¿Qué? ¿Cómo se mueve este caballito? Pues sigue, a trote. ¡Marcha! ¡Eso! ¡Y el caballo no hincha! ¡El caballo! El caballo, vamos, la lleva. ¡Qué maravilla! Con mucha velocidad. Porque es un caballo ligero y veloz. ¿Sí? ¿Y usted cómo es? ¿Cómo está hoy? Yo, de marcha, alegría. ¿Cómo? De marcha, maravillosa. Claro, porque esta fiesta tiene mucha, mucha marcha, mucha alegría. Es la primera vez que lo hago en aquí, mi niño. ¿La primera vez? La primera vez. Ah, bueno. Me gusta preguntar, ¿qué tal la primera vez? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Pues recomienda a todos los canarios que vengan a estas fiestas. ¡Hombre, y tanto! Por supuesto. Aquí les recomiendo a todos los canariones que se suman a la marcha del caballo. Venga, un abrazo para todos. Bueno, el caballo, a ver. ¿Qué pasó? Le di al señor. El caballo. ¿Qué te parecen todas estas personas que están por aquí? Muchísima gente, ¿eh? Divino. Esto es un espectáculo. Y maravilla. Algo nunca visto. ¡Qué maravilla! Esto no se ve ni en carnaval. No, ni para la fiesta del otro día, de la romería. Son las fiestas ideales para toda la familia. Participan niños, mayores, ancianos, como yo, que ya soy una anciana. Usted no es una anciana. ¡Ay! Que sí. Pero por favor, con esta vitalidad, ¿cómo se va a llamar anciana? Ahora no. Yo creo que el remedio para usted es venir siempre a esta fiesta. Ok, gracias por la recomendación. Venga, mi amor, chao. Gracias.
lo sos alcalde de Galdar, creo que solamente hay que ver esta imagen para comprobar el éxito de esta fiesta, ¿no? Ya se ha consolidado, yo creo que ya los caballitos, la danza de caballitos y zambras, como le denominamos, ya se ha consolidado. Yo creo que en estos años, incluso de parón, de pandemia, que no habíamos podido disfrutarlo, lo que ha hecho es que la gente se haya preparado con más ganas. Ha habido colectivos, incluso que en un mismo colectivo, más de 100 caballos. La cifra que nos dicen ahora, que yo creo que podemos estar rondando los 1000 caballitos de fuego. Y bueno, ya ni siquiera se puede dar la vuelta a la plaza porque está colapsado. Yo creo porque que además de caballitos hay muchas personas. Sí, no, no, además hay mucha gente que viene y ya lo disfruta pues como si fuera también visionar un espectáculo, porque al final lo que vamos a encontrar será también un espectáculo final donde le pegamos fuego a ese gran caballo en el frontis de la iglesia. Pero lo más importante es que está muy participada, que la gente cada vez se integra más, que ya no solo vienen los que vienen a verlo, sino también el que participa. Y yo creo que se ha consolidado, igual que hay en otros lugares donde la rama pues es el acto festivo más importante. Más tarde o más temprano, y seguro que no me equivoco, los caballos de fuego en Galdar van a desmantelar el resto de los actos, o van a hacerlo los más importantes, los más consolidados. Bueno, el caldo de cultivo está ahí, porque es que de hecho, lo insisto en eso, porque he estado entrevistando a gente, se nota la emoción de todo el mundo y además el sentimiento de unidad familiar con grandes, niños, todas las edades, ¿no? No hay edad, aquí lo hemos comprobado, desde los más pequeños a personas adultas, mayores, familias enteras, colectivos de todo tipo del municipio, y eso es lo que le da vida a este evento. Yo creo que lo importante es que se consolide, que haya respeto. Aquí no se ven copas, no se ve sino buen ambiente, buen rollo, como se diría, y eso es lo que al final yo creo que va a consolidar en un futuro la fiesta de los caballitos. Es una fiesta para todos los públicos. Para todos los públicos. Yo además seguro que si viene alguien que no lo conozca, le va a gustar, se va a quedar enganchado. Yo no lo conocía, por ejemplo. Bueno, pues seguro que el año que viene, igual a lo mejor hasta te animas a vestirte. Bueno, aproveche y recomienda a todos los canarios que vengan aquí. Bueno, con talleres todos los años, con ganas, con ilusión, se prepara esta fiesta. Además, una fiesta que, como acaban de comprobar, son fiestas familiares. Invito a todos los canarios a que conozcan los caballitos de fuego de Galdar. Dos días antes del día grande, el día 22, pues es el día especial, el día en el que nos echamos a la calle, en el que disfrutamos también con un espectáculo pirotécnico y en el que sobre todo la diversión está en la calle, no hay edad, todo el mundo puede participar y todo el mundo puede danzar. Y hombre, Santiago los Caballeros va sobre caballo, qué mejor que hacerle tributo pues con los caballitos de fuego. Lado, ¿no? Sí. Bueno, que llama también la atención, ¿no? La gente nos cuenta esos nervios de los días previos, cómo se reúnen también para preparar esos caballitos, ¿no? Hemos hecho talleres, tres talleres este año, de 40 caballos cada uno, 40 personas, y en media hora, cada vez que hemos abierto para que la gente se apunte, se han terminado las plazas. Eso significa que la gente está esperando, buscando y deseando que se celebren los caballitos. Y brevemente, creo que es la persona más indicada para que me cuentes un poco sobre la historia de esta fiesta. Pues lleva, bueno, estuvo parada, 1800 y pico fueron las últimas crónicas en las que se decía que en honor a Santiago de los Caballeros se venían a bailar los caballos, danzas y zambras, decían danzas y zambras de caballitos de fuego. Se paró, no sabemos por qué, ciento y pico años después buscamos la hemeroteca y aparece esa alegoría a ese espectáculo. Y lo que hicimos simplemente fue rescatarlo, adaptarlo a la actualidad. Y bueno, y el ejemplo es que aquí, como digo, no hay edad, aquí todo el mundo disfruta y nos integramos, eso es lo importante. Es una fiesta también de integración. De integración. Aquí hay para todos los gustos, para todas las edades, para, bueno, yo creo que es un pueblo abierto. Galdar siempre ha sido ejemplo de integración, ejemplo en el que no es de Galdar se siente como su pueblo, y eso es lo bonito de una ciudad. Se puede ser recomendable venir, Teodoro Sosa. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a Mírame Televisión. Gracias.
bailar y me canso. Te veo bailar y me canso. El ritmo que tienes. ¿Qué tal aquí? ¿Estás con tu hija? Sí, con la nana. ¿Qué tal estás, mamá? Bueno, muy bien. Creo que la pregunta sobra, ¿no? Sí, muy bien. Es una fiesta para tan familia. Y muy bien, muy bien. ¿Cómo se toca esto? ¿Qué? ¿Cómo se toca? ¿Ya qué ritmo? Sí. Aguanta más que yo, seguro. ¡Hay que tener alegría con la fiesta! ¿Cómo? ¡Hay que tener alegría con la fiesta! ¿Tu caballito? ¿Qué más te gusta de esta fiesta? Pasármelo bien y estar con la gente que quiero. ¿Quién es la persona que más quiere? Mi madre y mi padre. ¿Cómo le demuestras que la quiere? Dándole besos, diciéndoselo, dándole abrazo. No he dicho nada y tú has hablado sola. ¡Qué vergüenza! ¿Pero vergüenza por qué? Si eres el alma de esta fiesta, por lo que veo. No. Aquí ahora pasamos todos. Oye, tantos pasitos, se queman calorías. Es que si no, claro, es que si no, no. ¿Puedes bajar el ritmo? No. Mucha presión. Claro, mucha presión. Mucha no, presión no. Un día como de presión no. Hoy, alegría y relajarse. Y disfrutar, exacto. Pero disfrutarse la menena. Hay que menear. El caballo. Sí. Ahora, cuando paremos, tomamos el caballo. Pero mientras, hay que darle. ¿Esperabas tanta gente? Sigue sumando más gente, una tradición súper bonita que se ha recuperado, pero no esperaba tanta gente este año. Muy guay. He dicho ya a varias personas que animen a los canarios que no conocen estas fiestas que vengan. Hazlo tú también. Eso, canario, conoce tu isla, tus fiestas y todo lo que tenemos tan bonito aquí en Galdas. No se lo pierdas. ¿Eres galdense? Claro. Eso se pregunta. Claro. ¿Y has bebido con nervios los días previos? No, la verdad que no. Improvisamos, venimos, disfrutamos y así. Este caballito es bastante grande. Es un poco grande. Hecho con madera, ¿no? Es de madera, pesa un poquito, tengo el cuello ya al queso. ¿Qué tenemos aquí? Y los papahuevos me pisan los talones y las niñas se me van para adelante. Pues es mejor no ir pisando huevos. Eso. Bueno, estoy ahora con una de las personas más conocidas de Galdar. Eres una institución, Paco. ¿Quién no conoce a Paco? Quien no me conoce no sabe lo buena persona que soy. Eso no lo duda nadie. Y lo segundo es que estamos disfrutando de una de las cosas más grandes de Galdar, los caballitos. Todavía queda lo principal, pero esto es una de las cosas más importantes. La rama, el domingo, mañana la carroza. Estamos a tope. ¿Y cómo es tu caballo? Mi caballo, mira la que está. Un burro sobre el caballo. ¿Qué es eso? Un burrito, porque a mi familia le dicen los burros, y un burro sobre el caballo. Oye, Paco, fíjate cuánta gente hay, ¿eh? Sí, más que otros años. La gente tiene ganas de fiesta porque hace tantos años que no hay, entonces, a tu parecer. Son las fiestas de Galdar y un orgullo para Gran Canaria también. Sí, esto es lo más grande de Gran Canaria, sí. Lo más grande de Gran Canaria para nosotros. Es la primera capital que tuvo Las Palmas. Y Santiago es el patrón de España, el patrón de Galdar, y todos los queremos bastante. ¿Y para ti Santiago es? Yo llevo 2 años en diciembre que entro por esta Puerta Santa. Por la otra no entro. Arte
arte para bailar esto. ¿Eh? Hay que tener arte como tú para bailar así. No, hay que nacerle. A otro le gusta la pelota, a otro las luces, me gusta esto. ¿Eres necesario en estas fiestas? ¿Cómo? ¿Tú eres necesario en estas fiestas? Ah, claro que sí, por supuesto. Tú y tu caballo. ¿Eh? Tú y tu caballo. Y mi caballo, el caballo está muerto de hambre. ¿Qué le vas a dar de comer al pobre? ¿Qué le damos? ¿Eh? ¿Qué le damos de comer? Leche, gofio, como los canarios. ¿Tú lo acaricias? Claro, Si no, es que es mansito. Es manso. ¿Y tú también? Yo no, yo soy arisco. Pues buena combinación, Paco, ¿qué te digo? Que no te interrumpo más. Que sigas aquí a todos los días que quedan de fiesta. Yo encantado de estar aquí. Y tú a disfrutar, venga. Hombre, las penas se quitan con esto. De Galdar continuarán durante todo el mes de julio y nosotros aquí en Mírame Televisión Canaria continuaremos con Agaete, Santa María de Guía y Teror, aquí en Mírame Televisión Canaria.